Buenos días, Gran Canaria. Bienvenidos y bienvenidas a los desayunos de Canal 13. Les recordamos que nos pueden escuchar a través de la radio, la 94.8, y como no, también a través de internet, www.canal13digital.es. Hoy viernes le damos la bienvenida a los compañeros habituales en esta casa, que estaban pues de vacaciones después del parón estival, pues ya se han incorporado a nuestro programa cada viernes, que son, por un lado, Jaime Rubio. Muy buenos días, Jaime, bienvenido. Buenos días y bien hallados. Y ya te explicaremos un poquito lo de las vacaciones. Lo de las vacaciones. Y junto a Jaime Rubio también se encuentra nuestra compañera Menchu Galayo. Muy buenos días, guapetona, ¿qué tal? Buenos días, guapetona. También, que hoy vienes muy luminosa. Muy luminosa. Que, como dice Jaime, vamos a tener hoy un programita sabrosito. Y recuperada también de salud, tú. Que sí, que me puse mal en verano, pero vamos a hablar de Grecia porque yo vengo estupefacta. Aunque el viaje le sentó físicamente de maravilla. Bien, ¿no? Sí. Bueno, muy bien. Entonces, Grecia, ¿cómo está Grecia? ¿Cómo vieron Grecia en...? Bueno, ahora vamos a pasar unas imágenes de vídeo de Grecia, pero también de Estambul, porque hicimos los dos. Primero fuimos a Estambul, que estábamos encantados de la vida, porque es una ciudad maravillosa, la gente simpática, todo limpito. Pero el contraste fue el llegar a Atenas y encontrarnos una ciudad todo lo contrario. Es decir, la gente muy seria, las aceras todas sucias, pero sucias, sucias. O sea, había chicles que no se han quitado en años allí. Todas negras, todos salen poniendo los pies. Negra. Muchas tiendas por dentro, los escalones de las escaleras también estaban sin limpiar. Después, una cantidad de drogatas terrible en todo el centro. La drogadicción está horrible, horrible. Niños pidiendo por las calles. ¿Y los comercios vacíos? Niños trabajando para sus padres en las calles. Sí. No, los comercios, sí, exacto, vacíos, sí, por sí, ejemplo. Vacío. Nosotros un día en esos barrios céntricos, en Monastiriki, que hay una calle peatonal toda llena de cafeterías y restaurantes. Nos llamaban para que comiéramos allí. Al final, un chico muy simpático hablaba español y entramos en su restaurante. Pues estábamos nada más que nosotros y un grupo, una familia inglesa y nadie más. Y nadie más. O sea, una sensación de soledad, de desamparo, de verdad. Porque el turismo lo que hace es... no se quedan en Atenas porque Atenas es una ciudad que está mal para quedarse, ¿no? Que tú sales a la calle y ves un tío pinchándose lo viene delante de tus narices y cosas de ese tipo, o sea, que, o te asaltan para de dinero y tal, ¿no? Entonces el turismo eso no le gusta, lógicamente, ¿no? Incluso los hoteles que están en el mismo centro, como el Gran Meliá que tienen allí, alrededor está lleno de toda la basura esta, sí, ¿no? Sí, 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 horrible. Una cosa horrorosa. Incluso fíjate que nosotros nos quedábamos en un hotel al lado de uno de los famosos museos de ellos, del Museo Arqueológico, y de un ministerio que estaba custodiado por la policía militar, que yo nunca en la vida había visto policía militar, no solo con las metralletas, sino con granadas colgadas aquí. Uniformados hasta los dientes. Dijo, este tío se le escapa, ¿y para qué quiere una granada este hombre? Yo, ¿qué pasa, que van a la guerra? ¿Qué? Bueno, después había, eso sí, policías a montones por todos sitios, patrullando, pero no uno, dos, 10, 12. Sin embargo, el tema de la droga en el centro turístico no lo quitaban, que es algo que me extrañó muchísimo, la verdad. Sí, después lo que decía Jaime, las zonas turísticas vacías, las terrazas vacías, los parques vacíos, ¿sabes? La gente, poco turismo vimos. Turismo era, venía un crucero, se bajaba, en una guagua turística le daban la vuelta a la ciudad y se iba. Pero turismo in situ... ¿No te llamaba la atención de nosotros decir, y un par vamos de a comprar, vamos a comprar esto, ¿sabes? Que te llama la atención llevarte algo así interesante. Después una cosa curiosa que a mí me llamó mucho la atención y era ese tipo de tiendas que había aquí hace 30 años, 40 años, que está el escobillón, el balde, las lecheras, las cocinillas, los delantales, de la bota... Todas abiertas a la calle, abren las puertas a la calle y lo sacan toda la acera. Y después bastones, los tridentes eso para levantar la paja y yo digo... No cocinillas chicas. Parece que estamos en un pueblo de estos de la alta montaña, con todas esas cosas, unos de arretranco. Y un montón de tiendas así, nos llama mucho la atención, muchas tiendas. Y debe de ser que o son muy agricultores o es un tipo de producto que se vende, ¿no? De objetos que no, se está venden. Todo muy atrasado. Muy atrasado, en ese aspecto, muy atrasado. ¿No? La gente un poco
vistiendo a ese estilo de ropas antiguas, ¿no? Y la ciudad, la verdad, pues para ver los monumentos que tiene, que son pocos, no son muchos, son pocos, sí son bonitos porque son históricos, pero a partir de ahí no, a mí no me llamó nada la atención. Después nos fuimos al Pireo, que había, bueno, que era largo, 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 y la zona turística para allá, el puerto, en la costa. Y nada, y no me llamó, no había gran cosa para decir, uy, pues qué bonito, volveré. Es un puerto como destartalado, es decir, sí, que... Sí, destartalado. Sí, por ejemplo, aquí en Canarias nos volvemos locos porque junto al mar no peguen nada, ni autopistas, ni nada. Ahí está todo metido, en los edificios dan hasta el mismo mar. Restaurantes, un mogollón de cosas, que al final no te dejan ver ni el puerto. Una cosa para mí desastrosa total. Y eso que el puerto está hecho por los famosos arquitectos griegos del siglo V antes de Cristo, pero bueno, el trazado también, antiguo, ¿no? También era una parte que nosotros teníamos ahí pendiente de visitar, ¿no? Y se nos hizo paso porque era cerquita a Estambul y entonces, bueno, pues ya que estamos vamos a verlo, que siempre tiene la saltamos de ahí a Tesalónica, que es la segunda ciudad donde nació Alejandro Magno. Esa ciudad sí estaba mejor en el sentido de limpieza, de organización, estaba mucho mejor. Uh-huh. Una gran ciudad, junto al mar Egeo, precioso todo aquello. Y probaron el yogur, ¿no? El yogur. La comida, pues el yogur. La verdad que yo pensé que los yogures iban a ser más ácidos, pero no son ácidos, son muy suaves, muy ricos. Pero vamos, que yo... Sí, porque en Estambul el yogur es ácido. Sí, yo me quedo también con los yogures nuestros, sinceramente. El griego es bueno, pero el nuestro es exquisito. O sea, que no notas esa gran diferencia de esos grandes... No, pero estaban muy bien. Exquisites de sabores, muy, ¿no? Muy ricos, pero que aquí tenemos yogures muy buenos también, ¿sabes? Sí, sí. Y sí, eso sí es verdad, que todas las comidas y los desayunos y todo, el yogur no te faltaba. Y las mermeladas, pues también son bastante ricas, ¿no? Así como en este álbum me sorprendió lo que es la bollería, tampoco vimos en Grecia dulcito, mucho dulce, no, mucha no, variedad. No son dulceros. No son, eso lo vi más son en más, Alemania, son más de salado. O en Inglaterra o en Italia, son más dulceros, mucha, o en Portugal, mucha repostería bonita, ¿no? Mucho dulce. Los mediterráneos son más de carne. Pero no vi ese tipo de dulcito de... Y en Estambul, porque los dulces piensan que son bollitos y después son salados. Sí, excepto las delicias turcas. Sí, bueno, que son los que famosos dulces con miel, que son delicias. A esta hora de la mañana. Había que haber traído... Esas sí son exquisitas. Había que haber traído un par de ellas. Después el desayuno con el tipo de... Bueno, los próximos días traemos. Claro, hombre. Para que lo pruebe aquí, doña. No me acordé de traerlas, pero hay una cajita que las traeremos. A ver, probar. El compañero Luis parece que ya tiene preparado el vídeo. Sí, lánzalo para ver un poquito lo que grabó Menchu. Aquí la cámara ha sido, la especialista ha sido doña Menchu. Mira, esto es un derviche que estaba bailando en una cafetería. Por eso ahí la gente se pasando por delante, ¿no? Sí, se ponen dos señores, uno tocando el tambor y el otro cantando. Y el laúd, sí. Y el laúd, entonces están cantando esas canciones así un poco morunas. Muy monótona la música, sí. O sea, al principio bien, pero desde que te pegas media hora un ratito y ves a este hombre ahí, te quedas dormido. O sea, este hombre empieza a pedir permiso para bailar, se pone los brazos cruzados en el pecho, luego lo va bajando, lo sube lentamente al cielo y entonces baila así. Los derviches son de una especie de secta mística que hay Y es gracioso porque pone un pie en el suelo, como si fuese un compás, un pie fijo, y el otro le va dando vueltas. Por eso baila que parece que está en una cinta que da vueltas, ¿no? En una plataforma. Pero él es con el pie, mira, ¿ves? Ahora, exacto, así termina y así empieza, ¿no? Y después siguen cantando y vuelven a poner. Esto es una imagen de la iglesia de Santa Sofía que está detrás de la fuente, que se la saqué yo en invierno, por la noche. La fuente esta divide dos mezquitas, una a un lado y otra al otro, y por la noche es precioso, todo iluminado, con los colores que le ponen. Nosotros nos quedábamos ahí cerquita de esto. Sí, el ambiente, sí, bajando ahí la sombra. Una de las calles estaba el hotel nuestro. La gente se sienta ahí. Ahora aquí, mira, esto es el primer estadio de las Olimpiadas modernas que ha habido en el mundo. Un estadio
que he hecho en Grecia en el siglo XIX, en este sitio. Después aquí Menchu sacó, bueno, esa colina es la Acrópolis, deja ver si lo enfoca bien, exacto, y arriba tiene el Partenón y todo eso que hay que subir arriba. Hay una guagua que te deja en la base, en el museo, museo arqueológico, que es muy bonito, está muy bien. Vamos a Grecia. Después ponemos la foto al final, que son, que la vemos fija y la vemos mejor. De las imágenes de las que firmamos. Sí, porque ahí te salió el negro, no sé por qué, un trozo de... Bien, ¿qué noticias tenemos para hoy entonces, Menchu? Bueno, dice que hay un estudio que apunta que la comida orgánica, dicen que no es la más nutritiva. Muy bien, vamos a ver. Entonces, vamos a ver que vamos a comprar tomates que nos valen 3 veces más, y huevos y papas y eso, y resulta que el contenido no es tanto como se apunta. Dice que los productos y la carne orgánica normalmente no son mejores que los alimentos convencionales, en lo que respecta a contenido de vitaminas y nutrientes. Dice así que los beneficios que perciben para la salud no son tan buenos, o sea, son un poquito paralelos. Dice que los investigadores revisaron más de 200 estudios que compararon la salud de la gente que comió productos orgánicos y optó por los convencionales y más comunes. Los niveles de nutrientes y contaminantes es de los propios alimentos y vieron que no daba tanto resultados diferentes. Según los estándares del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, las granjas con productos orgánicos tienen que evitar el uso de pesticidas, fertilizantes sintéticos, hormonas y antibióticos. Dice que el ganado debe tener acceso a los pastos durante la temporada de pastoreo, o sea, que sacan todas las vacas al campo. Y dice, muchos de estos estudios utilizados, sin embargo, no especificaron sus estándares de lo que consideraban alimentos orgánicos. O sea, lo que saca la vaca, no, al hacer las analíticas, no parecían que eran de alimentos orgánicos, sino como los animales que comen como piensos también en su estar. Dice, Smith Spage y sus compañeros de equipo encontraron que no había diferencia en la cantidad de vitaminas en productos de origen vegetal o animal producido orgánica y convencionalmente, y que la única diferencia de nutrientes fue la cantidad ligeramente superior de fósforo en los productos orgánicos. O sea, que lo único que tienen los productos orgánicos es más fósforo que los otros productos. Y bueno, y apunta un poquito más adelante que en Smith Spagle dijo a Reuters, a Herald, que no es frecuente que ni los productos orgánicos ni los convencionales excedan los límites permitidos de pesticidas, así que no están tan claras la diferencia en cuanto a los residuos que podían tener los efectos y perjudicar la salud. O sea, que ni los orgánicos ni los no orgánicos que no excedan de los pesticidas. Los orgánicos no tienen pesticidas, pero que no se ve la diferencia, que cero pesticidas. Que no es tan fuerte la diferencia, sí, ¿no? O sea, que sigamos comiendo papas, tomates cultivados como toda la vida. A veces, tradicional. A veces te venden los productos orgánicos como una gran cosa, pero en el fondo es un negocio, claro. Porque son el doble de caro. O sea que sí, yo voy a tomar productos de granjas orgánicas. Muy bien. ¿Cuánto me cuesta? No, el doble que los otros. Oiga, hermano, porque más es curioso, los animales... El azúcar blanca, claro. Por ejemplo. Cuesta, vamos a suponer, 5 euros, vamos a suponer. El azúcar negra te cuesta 10 o 20. Pues oiga, pues hay una diferencia, ¿no? Sí. Y si al final, dietéticamente, apenas lo vas a notar, pues no vale la pena. No vale la pena. Y Jaime, ¿por qué la Coca-Cola es la vida más famosa del mundo? Es la chispa de la vida, ¿no? La chispa de la vida, este lo va a leer Bencho porque es divertidísimo. El futuro de la Coca-Cola es sorprendente, total y absolutamente. Pero no voy a decir nada para que Menchu lo lea. Bueno, la Coca-Cola, a partir de, decían que de diciembre, algo así, va a venir en gotitas. La Coca-Cola en gotitas, o sea, va a ocupar menos espacio, van a sobrar es un proyecto que hay, que ya se está funcionando en Estados Unidos, y la vamos a decir 7 gotitas, 4 gotitas, lo quiero más fuerte, lo quiero más flojo. Dice que la próxima bebida de Coca-Cola, ni en lata ni en botella. Así que la próxima vez que pidas una bebida en un bar, puede que no te la traigan en la lata ni en la botella, sino que disuelvan unas gotas o unas gotitas de un líquido con sabor afrutado en un vaso de agua y remueva. Chiqui, chiqui. Como una sacarina líquida. Que le sale más barato al bar también. Dice Dasani,
Una de las marcas de aguas afrutadas de la multinacional se vende en la actualidad con sabores de limón o manzana. Sin embargo, hasta ahora la compañía no se había decidido a ofrecer la bebida en gota. Lo hará a partir de octubre en Estados Unidos. O sea que ya el mes que viene se venderán en Estados Unidos. Gotas que vienen en unos sobres. Gotitas en un sobrito. O sea que me compro un paquete de eso y en mi casa. ¿En tu casa te haces tu Coca-Cola? Dice, además de las frutas, uno de los siguientes sabores que tiene previsto introducir la compañía es el té. El té en gotitas, o sea, un súper concentrado. Está de moda el té ahora. Dice, y uno de los puntos fuertes de esta bebida en gotitas será, además de del fácil transporte, que el cliente decidirá la cantidad que quiere poner en su bebida. Además, los fans de estas aguas podrán apretarse el cinturón, ya que las nuevas Dasani les permitirá ahorrar dinero. Me compro una bolsita y tengo ahí Coca-Cola por siempre. Bueno, de hecho, hay una bebida que la vende en IKEA, que es de frutos del bosque, súper concentradísima, exquisita, que te pones un poquito así en el vaso y el resto de agua y es exquisita. Frutos rojos, riquísima. Bueno, pues dice que poco más de 3 euros te va a costar esto y contendrá gotas suficientes aproximadas para producir 32 vasos. Así que podemos tenerlo para la familia en una semana, ¿no? Si somos 6, pues sí. A vasitos todos los días. Así que Coca-Cola no es la primera marca que ha decidido intentar sacarle partido a este tipo de bebida, ya que Kraft estrenó una bebida similar el pasado mes de marzo, aunque confía en hacerse un hueco en el segmento. O sea que las bebidas estas de Coca-Cola y las bebidas de gotita, pues igual nos benefician a la familia. También es cierto que en Londres y en Alemania nosotros hemos comprado unas aguas afrutadas, sobre todo en Alemania. Entonces compramos unas botellas de agua, en vez de tomarte la agua sola, pues te viene agua con sabor a manzana, con sabor a melocotón. Son muy ricas, ¿sabes? Sí, fresquita, está riquísima, pero en agua. ¿Qué más cositas, Jaime? Vamos a ver el jaleo que hay con Ryanair. Ryanair, ¿qué? Que parece que lo están poniendo como que es una basura de compañía, que no sirve para nada, que no sé qué, cuando la realidad no es esa. La realidad es que es la compañía que más viajeros transporta ahora mismo en toda Europa. Por tanto, la más fuerte. Los aviones son de última generación, que tienen fallos, seguro, pero todos tienen fallos. Después, el tema de los aterrizajes forzosos tiene una explicación también. Y es que si tú tienes previsto aterrizar a las 12 y la torre de control los tiene dando vueltas 2 horas, pues agota el combustible. Ahora, ¿por qué le han hecho eso? Y una campaña de prestigio a Ryanair con buen interés. Según el presidente de Ryanair, Michael O'Leary, dice que esto es un... que esas noticias que la prensa ha magnificado se las ha pasado Fomento, o sea, el gobierno español, para desprestigiar a Ryanair. ¿Por qué motivo? Porque Ryanair lleva ya 2 años transportando 7 millones de personas dentro de España, con lo cual ni Iberia ni las otras compañías españolas pues están en el número 1. Sí. O sea, han perdido pasajes. Pasaje. Y lo que tú decías antes, que al día siguiente de esta campaña, Iberia anunció la bajada de precios de un montón de viajes de destino. A Europa y también a América Latina, Argentina, a Venezuela, pero sí, sí. Un montón. Un montón, ¿no? Vale. Y entonces, esto es lo que está pasando con Ryanair. Entonces, Michael O'Leary dice lo siguiente: considera que el Ministerio de Fomento ha organizado una campaña de desprestigio que busca dañar la imagen y el buen nombre de Ryanair, y para, dice aquí, mientras que no hace lo propio con otras compañías como Iberia o Vueling. Es decir, ¿qué es lo que ha hecho Fomento? Filtrar a los medios de comunicación todo tipo de incidentes de Ryanair, pero no los ha filtrado de Iberia o de Vueling, por ejemplo, que seguro que tienen los mismos incidentes o parecidos, porque todas las compañías tienen incidentes. Esta falsificación, dice O'Leary, criminal, de documentación por parte de AESA, o sea, de los organismos, y los informes falsos filtrados a El Mundo demuestran que la compañía española de aviación AESA
no cumple con sus obligaciones de seguridad, sino que se dirige a una campaña inaceptable para dañar el buen nombre y el registro de seguridad de 20 años que tiene ya la compañía Ryanair y no ha tenido ningún solo accidente mortal. Sí. ¿20 años? ¡Wow! Sí, sí. Pensé que eran menos. Sí, 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 sí. Entonces, la carta de O'Leary llega un día después de que la ministra de Fomento anunciara que pondrá en marcha una batería de medidas dirigidas a controlar más estrechamente el bajo coste. Total, que lo que hizo Fomento fue algo impensable en un gobierno. Pidió retirar las licencias de Ryanair en España en contra de la normativa europea. Y Europa se adelantó y dijo, usted no puede hacer eso. Para empezar, la compañía está radicada en Irlanda. Sí. Es tan española como Iberia, porque todas son europeas. Y se rigen todas por las mismas reglas de seguridad y de todo. Y por la buena, usted no puede echarla abajo. Pero tú fíjate si es rollo que hay aquí. Dice, para O'Leary, que puntualiza a Ana Pastor, que es la ministra, que Ryanair no es una aerolínea extranjera. Las informaciones obedecen a una campaña orquestada de Fomento para favorecer a compañías españolas. Ni siquiera los tres aterrizajes de emergencia por parte del combustible sucedidos en Valencia el pasado mes de julio o las dos despresurizaciones de la semana pasada deben afectar a la imagen de Ryanair. Los incidentes son investigados por autoridades competentes. Estos informes confirmarán que los pilotos de Ryanair cumplieron totalmente con la regulación europea y que no hubo infracciones de seguridad el pasado 26 de julio. Como reconoce hoy el propio O'Leary en el mismo periódico El Mundo, los datos sobre los niveles de combustible con que aterrizaron los tres aviones de Ryanair el pasado de julio en Valencia fueron facilitados por la propia compañía a las autoridades españolas, que después le dieron la vuelta. La normativa europea establece que debe ser la agencia irlandesa de aviación la que lleve la investigación. Es decir que, pero a esta noticia de querer cargarse los vuelos de Ryanair en España hay que unir otra, que a la Canarias le siento fatal, que es la que se debatió ayer en el Parlamento español. Y es que están pretendiendo, por lo visto, quitar incluso, ya nos obligan a sacar el certificado de residencia y llevarlo. Una piedrita para que la gente se cabree. La próxima es quitar incluso las subvenciones a los vuelos de las islas y de Ceuta y Melilla. Porque según el PP, hay muchos, dijo un diputado del PP ayer, pero es, hombre, es que hay canarios que vuelan 1.500 veces al año a la península. ¿Y qué? En macho. ¿Y qué pasa? Y a lo mejor vuela porque trabaja en península, porque tiene familiares o porque está enfermo y va al médico. Por los motivos que sean. ¿Y eso qué? Y por uno lo vas a quitar todo. Y entonces, si quitan eso y si quitan estas compañías de bajo coste, ¿cómo viajamos, hermano? Claro. Porque Iberia ha ofrecido vuelos baratos ahora, pero en general son carísimos. Pero los vuelos de Iberia son carísimos. O sea, realmente, ¿quién vuela con Iberia? Es una pasada. ¿Y no tiene retrasos Iberia? Sí, igual. Pues mira, nosotros hemos volado años con Ryanair, incluso este verano, y nunca ha sufrido un retraso. Nunca, nunca. Al revés, llega antes de la hora. No, y además nos ha dado tiempo para coger el otro avión que saliendo para el otro vuelo que hemos hecho. De hecho, vinimos de Milán Barcelona. A Barcelona en Ryanair y llegó antes de la hora. Y gracias a eso, en ese macro aeropuerto de Barcelona, tuvimos tiempo de pasar de la terminal antigua a la moderna en una guagua que tardó casi 20 minutos de una a otra terminal. Lo que esperas a la guagua y la cogen, y tú no vieras lo que te costó. Y después, el aeropuerto nuevo es tan gigantesco. Es un desastre el aeropuerto nuevo. Que para llegar a la puerta nuestra tuvimos que caminar. No me gusta nada el aeropuerto de Barcelona. Un entresijo, pero tremendo. Y total para cuatro gatos, porque no hay pasajeros como. Está mucho mejor el de Madrid, pero vamos, pero con diferencia. Es una tirijala que sabes que los tiene todas las puertas ahí. Pero el de Barcelona, entras por aquí, sales por esta puerta, coges las ciertas transportadoras, te vas para otra puerta, mira, vuelos aquí, vuelos allá, no sabes. Un caos, el aeropuerto de Barcelona, un caos, vamos, es que no me gusta nada. A poder que podamos, no vamos por Barcelona. ¿Qué más cositas, Menchu? También bueno, tenías el tema de Valencia, el salpicón. Bueno, Valencia está divertida. Valencia está divertida este verano, la verdad que sí. Y bueno, como
Yo, fíjate tú qué cosa más curiosa. Siempre se habla de Valencia paella, toda la costa mediterránea, pero ha sido Valencia marisco. O sea, una cosa totalmente antagónica, ¿no? Porque el marisco parece que es más del norte. Dice que el salpicón de marisco más grande del mundo se había realizado en Valencia en estos días. Que los maestros cocineros eran de Vigo y que hicieron un recipiente de 2,5 metros y medio de diámetro por 25 de fondo. Hicieron ahí la gran mariscada. Esto se celebró en una fiesta de, que se llama la fiesta del marisco, que se llama el Maris Galicia, que es una empresa que había hecho esa gran mariscada en el antiguo cauce del Turia, que está todo cerrado, ¿no? Dice, donde hasta el día 23 se esperan servir 110 toneladas de marisco y 35.000 botellas de albariño a 140.000 visitantes. O sea, una pasada, está muy bien, pero está durante un montón de días dándole marisco a la gente. Dice, para el récord de hoy se habían empleado 800 kilos de buey, de animalitos del mar, 500 kilos de centollo, 300 kilos de cebolla, 80 litros de aceite, 40 litros de vinagre, 20 kilos de pimiento morrón y 70 docenas de huevos. O sea, todo eso, además, para prepararlo tienes que desmigajarlo con las manos, claro, con cuchillo ni nada, porque así dice que es la mejor preparación. Y que, según ellos, la calidad de esta casa y la calidad de España, pues había dado la oportunidad a dar a probar todo esto, este marisco gallego, y hecho pues en esta ciudad tan bonita como es Valencia, pues para agasajar a la gente. Y dice que entre 800 y 1.000 raciones habían salido de salpicón de marisco, que era el récord, según los turistas, para muchos turistas y también curiosos que iban por ahí. Si hubiéramos esto, hubiéramos ido, ¿eh? Hombre, porque siempre son unas movidas divertidas. Claro, comen gratis, sí, ¿verdad? Comen gratis. Pues hablando de comida, yo voy a hablar del huevo de Famara. A ver, cuéntame eso. El huevo de Famara es... ¿El huevo de Colón? No, es una cosa curiosa, es que se descubrieron en Lanzarote huevos de hace 6 millones de años. Intactos bajo la lava, que eso es un misterio, no hay quien lo entienda, bajo la lava de los ricos de Famara, y pertenecen a un ave que se llama la ratite, que es una especie de avestruz prehistórico, que existió pues eso, hace 6, 7 millones de años. La ratite, sí. Porque parece la ratita, una rata. No, pues es la ratite, sí, señor. Ratite. Bueno, pues... Resulta que la aparición de estos restos se remonta a hace medio siglo. Se lo tenían todo calladito. A principios de los años 60, cuando dos geólogos alemanes descubrieron dos huevos gigantes en la base de los riscos de Famara, a poca distancia del pueblo de Órsula. Los geólogos realizaron entonces una serie de investigaciones microscópicas de la estructura de las cáscaras, con las cuales lograron averiguar que estos embriones pertenecen a una especie extinguida del grupo de las ratites. Posteriormente, sobre los años 80, el actual director del Museo de la Naturaleza y el Hombre de Santa Cruz de Tenerife, tal Lázaro Sánchez, y su amigo Francisco García, viajaron en varias ocasiones a Famara para localizar el lugar del hallazgo e hicieron una excavación de la que sacaron otros 4 huevos completos. ¿Niño? Uno de ellos se expone actualmente en un museo de Tenerife. Costó mucho sacarlos, sin embargo siguen apareciendo. En octubre de este mismo año pasado, dos paleontólogos catalanes volvieron a encontrar 2 más. Y seguro que hay en la zona decenas de ellos. Tú fíjate qué cosa tan rara. Bueno, total, que hay 2 misterios ahí. Uno, ¿cómo es posible que haya... avestruces o aves que no vuelan, pues son aves gigantes, el tamaño del huevo es una cosa así, de grande, en una isla como Lanzarote, lo cual hay que replantearse si la isla es volcánica o estaba unida a África, porque si no las aves, si no son aves voladoras, no pueden llegar ahí. Y la otra es cómo esos huevos están intactos después de las enormes erupciones que ha habido en esa zona en los siglos 17 y 18, y la lava lo recubre todo el huevo, pero no ha penetrado la cáscara, o sea que la cáscara ha sido muy dura y no los ha freído ni nada, sino los ha dejado prácticamente intactos. Son 2 misterios muy grandes, ¿no? Y después hay otra cosa, también se descubrieron allí restos de boas gigantes
que son del interior de África, que estaban allí también, que tampoco se sabe cómo llegaron. Y de otros animales prehistóricos de hace 6 millones de años. De manera que todo esto plantea, pues, cuál es el origen de la isla de Lanzarote, ¿no? Sí, la isla de Lanzarote y las otras, porque la isla de Lanzarote no está en otro parámetro. Es una cosa muy rara. Junto. Muy rara. Y bueno, hoy se cumple, ¿no? Hoy no, en este Espérame, Chu, sí. Para de la foto. Para ver si vemos, para que no se nos pase. Eso, las fotos. Si Luigi tiene preparadas las fotos, que son fotos fijas, que hicimos en el viaje para ver si se ve mejor lo del Partenón y todo eso, porque en el vídeo no pudimos hacerlo mejor. Mira, ahí estás tú, ¿no? Ahí estoy yo en una cosa griega, no sé cuál de ellas es. Una de las columnas. Una imagen de algo ahí, pero ahora mismo no lo recuerdo muy bien. Después, sigue Luigi con la... Aquí estamos con el Partenón atrás, ¿lo ves? Y aquí un templo, era el templo de Zeus, creo. Pero en un parque del centro de Atenas, ¿no? Aquí está Menchu. Hacía un sol, Dios mío, si no me compro un gorro. Sí, había 37, 28 grados. Nos derretimos. Hacía mucho calor. Ahí en la fuente. Esto es la sede de un museo en Atenas, todo estilo clásico, claro. Y en una fuente que no tenía agua, como tú puedes ver. Que lo ideal sería que tuviera agua, pero bueno. Sí. Esto es en Estambul. Con la. Más bonito. Con Santa Sofía detrás. Qué bonito es Estambul. Estambul es muy... Es para ir todos los años, de verdad. Además, es una ciudad viva, desde día y de noche sí. Está todo el mundo en la calle. Sí. Hay bullicio, ¿no? Y no te, muy bien. No te asaltan ni nada de eso. Muy bien. La gente muy simpática. Claro, claro. Vamos a... En estos días se había conmemorado el tema de lo de Ryanair, ¿no? Del avión de Ryanair que había... El aniversario. El aniversario de Hispanair. Bueno, yo en su tiempo hice un poema sobre este accidente y se titula así como el aniversario, pues se titula Viaje sin retorno. Dice, el viaje que despegó de Barajas aquel día llevó destino seguro porque allí sucumbiría. Subieron a esa nave un grupo de pasajeros sin pensar que su destino era directo al cielo. ¿Cuán contentos iban ellos con familias, con amigos, con vecinos de esta isla y también con los chiquillos, narrando sus vacaciones, sus hazañas y conquistas y tantas cosas bonitas que en sus mentes palpitan. De repente se desploma la gran nave ocupada con tantos seres amados que se quedan atrapados. Aquí dejaron amigos, esposos, tíos y primos, entre llantos y lamentos desde aquel mismo momento. Hoy lloramos sin consuelo a todos los pasajeros. Con un boleto de vuelta, se fueron volando al cielo. Sin comentario. En honor a ellos. Buen nombre. Vamos al número de la suerte, Menchu. Bueno, hoy este número está divertido. Porque vamos, dice que hoy es un magnífico día porque recibirás muy buenas noticias. Mira. Todo vamos lo que a ver. Estabas esperando se puede cumplir el día de hoy. No, pues ya. Abriéndote nuevas y mejores perspectivas de futuro. Ninguna lucha es estéril y hoy verás que tus esfuerzos y tu espera no han sido en vano y celebra tu triunfo sin recelo. Sí, y ya tienes una noticia buena, ¿no? Bueno. Y el 335 es el número de la... 335. 335, número de... De la suerte. De la suerte. Si quieres comprar un boleto o algo. Y como siempre, Eduardo Criado nos trae un pensamiento bonito, que esto está muy bien. Dice, si pensamos que estamos vencidos, vencidos estamos. Si pensamos que no nos atrevemos, no lo hacemos. Si pensamos que nos gustaría ganar, pero no podemos, no ganamos. Que toda persona es lo que ella piensa, esta frase de Marco Aurelio, fíjate si viene de atrás, de alguna manera nos recuerda que el texto que escribió el doctor Cristian Barna, el cirujano que hizo el primer trasplante de corazón, dijo, todo está en nuestra mente, ¿cuántas carreras se han perdido antes de haber comenzado? Piensa pequeño y quedarás pequeño, pero si piensas en grande, tus hechos crecerán. Piensa que puedes y podrás, todo está en el estado mental, porque tarde o temprano la persona que gana es aquella que creyó que podía hacerlo. Esto para el amigo lector y que escucha.
Muy bien. Bueno, esto te lo di al final, Mariana. Sí. ¿Cómo va la crisis, Mariana? La crisis va fastidiada. Va fastidiada porque se nota bastante en Gran Canaria y en Canaria en general. Pero en Gran Canaria las colas del desempleo aquí en la calle República Dominicana es bestial. A la vuelta a la esquina, a la calle. A nivel de comercio, vas por Mesa y López. Bueno, ahora no sé si te has fijado la revitalización de Mesa y López, todavía no está terminada. Bueno, están trabajando. Ahí, claro, hay personas que están en contra de eso, porque realmente quién se sienta ahí a tomar un café si después pasan las guaguas, el humo de las guaguas, pero bueno, ya se verá sobre el tema. No se verá la eficacia de eso. El domingo es la fiesta de la bicicleta, o sea, está organizado por el concejal Ángel Sabroso, que está, desde mi punto de vista, el chiquillo lo está haciendo bien. Sí, hombre. Es un político joven del Partido Popular, del gobierno municipal y bien. Al Partido Socialista, en cambio, en el gobierno municipal ni se le oye ni se le espera, no sé qué está haciendo. Realmente parece que está hibernando, está anestesiado, o sea, a nivel del gobierno municipal. Y también recordar que mañana sábado es la manifestación convocada a nivel nacional por distintas organizaciones sindicales, entre ellas UGT, Comisiones Obreras, aquí está USO, SSIC y también sindicatos de policía y demás colectivos, que mañana la manifestación sábado 15 de septiembre a las 11:30 desde la Plaza del Obelisco hasta la delegación del gobierno en la Plaza de la Feria, donde invitan a la ciudadanía pues a manifestarse una vez en contra de los ajustes y por lo visto lo que falta por llegar, porque Indo dice que también tal y el estado de bienestar y todo como está. Ellos tienen un plan para cargarse el estado de bienestar que conocemos. Y todo porque como, según sus ideas, este estado de bienestar no sirve y el que vale es el que traen ellos en la cartera, claro, guardadito. Sí. Pero que tocan todo. Bien. Tocan pensiones, tocan paros, tocan sueldos, tocan funcionarios, tocan todo. ¿Te parece como decía? A los de siempre. O sea, es una especie de golpe de estado interno. A los de siempre. A la clase trabajadora, a las grandes fortunas no, a la iglesia no. Mira en Francia, Bernard Arnault, que es el de Louis Vuitton, un grupo empresarial y otros grupos más. Pues el tío se va corriendo a pedir la nacionalidad belga antes que le peguen el hachazo, claro. François Hollande. No es la primera vez que solicita la nacionalidad belga. Cuando estaba François Mitterrand también solicitó el exilio a Estados Unidos. Aunque parece que ahora se ha echado para atrás. Se ha echado para atrás. Por las críticas que ha recibido. ¿Entiendes? Y realmente no le compra a nadie nada. No le compra a nadie nada, claro. Y que haga como la presidenta, la fundadora de L'Oréal, que ha dicho yo apechugo con lo que hay, claro, o sea, hombre. Realmente que se ha puesto para eso es lo que tienen que hacer, para lo que hacen, no corre, no escurrir el bulto, no escurrir el bulto. La gran fortuna lo que hacen es sacar el dinero de España, claro, eso es lo que suelen hacer. Es el tema. Después también, no sé si saben que el ministro Wehr, tan famoso, pues tiene su señora, ya ha sido colocada en los desayunos de la televisión pública, ahí de tertuliana y tal y cual, además de que ella es columnista del ABC y también es tertuliana de Intereconomía, está claro, que el PP coloca a su gente, como están los medios de a Chávez y tal, por colocar a la hija y... Ellos tienen sus tentáculos, para... Estamos entrando en la época de los nazis, de verdad que sí. O sea, volvemos otra vez a la época de Urdazi. Los medios de comunicación están literalmente amordazados, ¿no? Amordazados. Vigilados, amordazados y la censuran. Después mira la Comunidad Autónoma de Madrid también. La Esperanza Aguirre, que no sé, está ahí todo el tema bastante revuelto a nivel nacional. En Castilla-La Mancha la presidenta María Dolores de Cospedal le ha dicho a los sin papeles que si tienes que ir al médico, asistencia sanitaria, al hospital y tal, tienes que pagar 222 euros y si das a luz 600 y pico euros, o sea, agárrate los machos. Pues nada, no habéis votado. El tema está así, que por lo visto nadie votó a este señor, Mariano Rajoy, que si va a rescate, que si no es rescate, que si para arriba, que si para abajo. El tema es que en Europa le han dicho, a ver si usted se aclara, hermano, si quiere rescate, si no quiere, pero dígalo ya, para saber qué hacemos con el dinero. ¿Se lo quitamos?
pues ya lo tenemos preparado. Sí, ¿no? Y después, los chorizos estos de los... Chorizo pues, en el buen sentido, chorizo. Porque no se puede hablar de los personajes, de los directivos de todas estas bancas. De estas bancas, hoy por ejemplo también salía la Caixa Córdoba, pues un subdirector pues vendía preferente. A un señor le dijo, no, los 60.000 euros ahí están garantizados y tal. Ni 60.000, los 60.000 euros volaron. Pero esta gente todavía no va a ser juzgada, no va a ser... Eso es lo que ve la ciudadanía. O sea, a ti te roban las perras que dicen, no, tú tranquilo, tú ibas a tu director de siempre. Tú tranquilo, Jaime, que esas perras están ahí garantizadas. Pero no estaba. Pero no estaba, ni siquiera tenías idea de lo que estabas vendiendo como producto. Choriceo. Eso es un choriceo, un robo a muchísimas personas. Sí, y este es el tema. Pues entonces para la manifestación, ninguna lucha es estéril. Vamos a coger una frase del autor que ha comentado Menchu Criado, Eduardo Criado. Ninguna lucha es estéril. O sea que mañana sábado, aunque este programa después lo emitimos en diferido el domingo, pues la ciudadanía tiene que estar ahí, no a la playa. Hay tiempo para todo. Y sobre todo la gente joven. Si todos reivindicar y todos y todas protestar, pues ahí lo tenemos para ir todos. ¿Y el recorrido? El recorrido desde la Plaza del Obelisco, allí en Tomás Morales, hasta la delegación del gobierno, que es la Plaza de la Feria. La Plaza de la Feria. Hasta ahí van a estar, pues, sindicatos, ahí vamos a estar el compañero Manu y yo, pues, recorriendo el tema y cogiendo unos totales y las impresiones de la ciudadanía. Vamos al angelito, ¿no? A ver aquí cómo está el tema. A ver a quién se la dedicamos esto. Bueno, respira. Ah, bueno, bien, va todo vamos bien. A respirar. Vale, Arcángel Rafael, respira profundamente y libera el aire lentamente para despertar tu energía y abandonar viejas pautas. Pues eso es lo que tenemos que hacer. Todos a votar, todos a respirar y todos mañana la manifestación convocada por diversos sindicatos. Pues ahí estaremos. Eso viene bien también para la nueva etapa de las emisoras locales canarias. Sí. Que una van a desaparecer este mismo mes, sin ir más lejos. Otras están en periodo de reestructuración. Vamos a ver. Y otras se van a revitalizar. Sí. Ya tendremos más noticias la próxima semana. Al final. Esto es un detallito que te trajimos del ojo de la suerte. Muchísimas gracias. Viene de Turquía. Eso te lo pones aquí y ahuyentas el mal de ojo. El mal de ojo y la energía negativa, ¿no? Exacto. Muchísimas gracias, compañero. Se vende por todo Estambul. Muy bien, gracias, compañero Jaime Rubio. Gracias, Menchu Galayo, por este detalle, por estar hoy. Y nos hemos reincorporado con los compañeros cada viernes. Recordamos, este programa lo podemos ver emitido en diferido el próximo domingo a las 10 de la mañana y también sobre las 6 de la tarde, también en nuestro Facebook de Canal 13, ahí también colgamos nuestros informativos y nuestras entrevistas. Gracias, muy buenos días Gran Canaria y sacuden al sur de la isla, pues sobre todo tengan cuidado con la carretera. Muy buenos días Gran Canaria.